7. Estamos en la montaña, en Monte Pali, haciendo, preparándonos para una meditación y un bautizo espiritual, una meditación a muerte. Vamos a preparar ahorita todo el ritual río abajo, y hacer un círculo. Oye, esto huele a caliente. Para conectarnos con los cuatro elementos, con la naturaleza, va a haber una canalización en vivo, va a comenzar por Sol Flores y nos va a traer un mensaje. Gracias.
Creo que es una promesa que están haciendo ustedes, hacer el bien a la sociedad. Siempre será así, Madrid. Pocos los que hacen el bien. Siempre será así. Yo los quiero a ustedes para que sean mis pilastras dentro de su sociedad, dentro de su círculo, dentro del mundo, dentro del esférico. Hay ángeles. Santísima Muerte, ¿puede hablar más fuerte para que todos puedan escuchar? ¿Puede pedir a la materia que hable más fuerte? El ángel Miguel está junto con ustedes, que es el que está ahorita sacando cosas malas y el karma de algunos de ustedes. El eterno guerrero. Gracias, mi padre. Gracias por ser nuestro ayudante. Ese tu gesto rompa, señor. Rompa. 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 De mí reciban las bendiciones cada uno de ustedes. Reciba la bendición de esta escuela que va a ser próspera. Que es la pilastra para ustedes. Que es la pilastra que donde vas a ver una escuela muy grande donde va a haber muchos libros, donde va a ser una muchísima gente alrededor del mundo que se va a asociar a ustedes. Gracias, Marina, por para ser bien. Gracias también a Dios, Santísima Muerte. Gracias, Padre, por haberte hecho por siempre la solución que yo. Igualmente, la Santísima Muerte, por habernos reunido hoy aquí. Este es el comienzo del gran movimiento que se va a preparar aquí en California y todo el mundo. Ustedes son los primeros. Me imagino que algún día, cuando haya un libro de la Santísima Muerte y se recuerde este día, bueno, esto ha sido historia, ¿no? Por parte de nosotros y de los profesores y de la Santísima Muerte. Este lugar es un lugar clave para nosotros, ¿ok? Cualquier persona que quiera venir a meditar aquí, este es el lugar ideal, o en sus casas. Va a pasar lo curioso que gente va a venir aquí, hasta nos vamos a reencontrar algunas veces aquí también, por las causalidades del destino. Y bueno, hoy vamos a tomar unos momentos para desayunar, para hablar y a lo mejor para hacer unas cositas extras. Ok. Cuando guste, profesor. Hola, ¿todos? Señor, ante tu divina presencia, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos permiso para invocar a la Santísima Muerte, mi niña blanca. Quiero pedirte humildemente que rompas y destruyas todo hechizo, encantamiento y oscuridad que se presente en mi persona, en mi casa, trabajo y en mi camino. Santísima Muerte, quita toda envidia, pobreza, desamor, desempleo, y te pido de caridad que concedas petición. ¿Aquí pueden hacer una petición personal? Continuamos. Y con tu bendición, con tu bendición, gracias a Dios, en mi casa, en mi trabajo, y a mis seres queridos, dándonos el amor, la prosperidad, la salud y el bienestar. Bendita y alabada sea tu caridad Santísima Muerte. Señor, os doy gracias infinitas, porque veo la utilidad en tus pruebas, que son las que perfeccionan mi espíritu. Señor, gracias te doy en medio de esas pruebas. Tiene tu bendición y Santísima Muerte. Amén. Inmaculado ser de luz, te imploro, reconocida los favores que te pido, hasta el último día, ahora y en el momento que tu divina majestad, poseer y llevándote tu presencia, muerte querida, en mi corazón, no me desampares de tu protección, te pido protección para el jefe de vos, tuyo, y que así vea, venga la prosperidad y la abundancia en mi persona, mi economía, retírame toda enfermedad, salve Santa Muerte. En lo que vieron ya su piedrita, esa mía, nadie me la roba. Espérate. No, esa la toqué con el dedo gordo de pie. Llévense una piedrita o una piedra, ¿no? Y esa es la unión espiritual
en ustedes con este lugar. No solo del agua, de todo su alrededor. El otro equipo de profesores. Dale, Ignacio. Ya agarraron la morada. Ahí quédate, Marisol. Le voy. Una energía blanca, cuando van a escalar,